organizan la famosa cena de empresa, la de clase, antiguo alumno, y de eso va a consistir el tutorial de hoy. Espero que os guste mucho este look, que lo podáis usar en vuestras cenas, y acordaros, suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales, darle like a todos mis vídeos, y para cualquier duda o comentario, ya sabéis dónde escribirme. ¡Adiós! Una vez hidratada la cara, verá aplicado la base de maquillaje, la iluminación y el contorno, que os dejaré aquí arriba el link del vídeo. Vamos a pasar a los ojos. Antes de cualquier sombra, yo siempre prefiero usar rebase para sombra, que como sabéis, ayuda muchísimo a que la sombra permanezca más tiempo y que no se cuarte. Vamos a comenzar maquillando desde por encima de la cuenca del ojo hacia abajo para conseguir un degradado. Cogeremos una brocha de difuminar, en este caso que sea de pelo suelto y bastante fuerte, y un tono dorado. Para conseguir la mirada mucho más rascada en este maquillaje, lo que vamos a hacer es con la misma sombra que vamos ya aplicando, intentar conseguir ese rabillo que siempre solemos hacer con el eyeliner. A continuación, con el mismo tipo de brocha, pero en este caso un poquito más fina y un tono marrón chocolate, vamos a aplicarlo en la cuenca del ojo difuminando hacia arriba y consiguiendo ese ojo rascado uniéndolo con la sombra de arriba. Estamos consiguiendo el efecto de ojo de gata, ojo rascado, y uniendo los dos tonos para que no se vea el corte. Ya sabéis que tenéis que difuminar bien los dos colores de abajo arriba. Para conseguir una mirada mucho más intensa, vamos a aplicar un tono marrón mucho más oscuro que el anterior o incluso negro, y una brocha de difuminar de pelo corto y redonda. Vamos a aplicarlo al final de la cuenca del ojo, difuminando hacia el exterior y hacia adentro, incluyendo un poco menos de la mitad de la cuenca. Para conseguir la mirada más intensa, vamos a usar la misma brocha con el producto que le quede y vamos a aplicarlo debajo de las pestañas inferiores, uniéndolo con el rabito que hemos hecho anteriormente con la sombra. Para conseguir mezclar las sombras que hemos aplicado, vamos a usar una brocha de difuminar de pelo suave y vamos a difuminar desde la mitad del ojo para afuera. Toda la raya, todo el rascado y todas las sombras que hemos aplicado, vamos a intentar difuminarlo y mezclarlas bien. De aplicar la sombra en el párpado móvil, que en este caso va a ser con un poco de brillo y no suele adherirse bastante bien, yo aplico un poco de iluminador, el mismo que uso para la cara, lo aplico en el párpado móvil. Para aplicar las sombras que tienen un poco de brillo, a mí personalmente me gusta usar la brocha planas que tengan bastante pelo, bastante cantidad y que sean muy gruesas. ¿Por qué? Porque al aplicarlo a toques, si cogemos brochas de pelo muy fino, no suele coger bien la sombra, entonces no conseguimos maquillarnos bien el ojo. De la paleta que compré, Color Me Nude, que es chulísima, me encanta, voy a coger el tono dorado, que tiene muchísimo brillo, y para los tonos marrones que hemos cogido para este maquillaje va a quedar súper bien. Como habéis podido observar, al aplicar el iluminador y la sombra en el párpado móvil, nos hemos quitado un poco la sombra del contorno del ojo. Entonces, con la brocha fina de difuminar que hemos cogido antes y solo un poco del marrón, vamos a volver a aplicarla y a darle forma. A mí personalmente, para terminar el maquillaje, siempre me gusta aplicar un poco en el lagrimal del ojo sombra iluminadora para darle una mirada mucho más intensa. Y para terminar con la mirada, eyeliner
y Rimmel. A mí me gusta mezclar estos dos porque la verdad es que deja una pestaña increíble. Los podéis conseguir los dos en Mercadona, igual que el eyeliner, que está súper bien, duran un montón y a mí me gusta muchísimo. Voy a usar un tono melocotón muy suave y para ello una brocha biselada. Los labios en este maquillaje, la verdad que podéis usar el que queráis, ya sea un color muy oscuro, muy claro, un rosa palo, un granate, rojo o incluso simplemente brillo. Yo en este caso, ya que va a ser un maquillaje de noche para las cenas de empresa, pues he querido usar un tono granate junto con el perfilador del mismo color.